Entendiendo que la seguridad en Collahuasi es un valor esencial y que uno de sus objetivos es trabajar en un ambiente saludable y libre de incidentes, la Vicepresidencia de Recursos Humanos, a través de la Gerencia Servicio al Personal y Protección Laboral, realizó el taller de seguridad denominado Convirtiendo la Seguridad en un Valor. La actividad, que estuvo dirigida a los 1.380 trabajadores pertenecientes a las empresas colaboradoras Aramar, Somacor, Transmin, La Ideal, G4S, Arrigoni y Hertz, buscaba ser una jornada de reflexión en que los participantes se involucraran e hicieran propio este importante valor que persigue Collahuasi. Me sorprendió la iniciativa de cómo enfocamos el valor en el concepto mismo y cómo lo hacemos palpable físicamente con la gente. Estamos realmente muy, muy, muy contentos que Collahuasi nos haya invitado a este evento. Es muy importante el tema de la seguridad, ¿ya? Porque son personas las que trabajan y detrás de esas personas hay familia. Así que cualquier esfuerzo que se haga por la seguridad nos parece muy bien. Nosotros estamos orgullosos y encantados de haber participado y le damos las gracias a la compañía minera por habernos considerado. Del mismo modo, la Vicepresidencia de Desarrollo realizó una reunión para analizar en conjunto con sus gerencias y empresas colaboradoras su programa de seguridad y salud ocupacional 2011.